El gobierno de Nicaragua realiza una visita oficial en Belarus, en la que se busca fortalecer las relaciones entre ambas naciones con la firma de acuerdos. La delegación, encabezada por el canciller Denis Moncada, y es acompañado por el ministro de Hacienda Iván Acosta y Laureano Ortega, asesor presidencial, y Alba Torres, embajadora de Nicaragua. Un acuerdo para créditos, son créditos que nos permitirán adquirir buses y maquinaria de construcción también, que se fabrica con gran éxito en ese país, y también acuerdos para cooperación en la esfera de agricultura y de educación. Agradecemos al presidente de Bielorrusia, compañero Lukashenko, primero sus saludos, los saludos que nos ha hecho llegar al presidente, a mi persona, a nuestro pueblo, a nuestro gobierno. Este próximo domingo 28 de mayo, el gobierno de Nicaragua entregará beneficios legales de convivencia familiar a 1.000 personas que están en los distintos espacios del sistema penitenciario del país, informó la vicemandataria. Más mujeres en altos cargos en el Ministerio de Gobernación. La vicepresidenta anunció la designación de 10 destacadas féminas en cargos de jefaturas en diferentes direcciones del sistema penitenciario, Bomberos Unidos, Migración y Extranjería. Este nombramiento demuestra el compromiso del gobierno nicaragüense por promover la igualdad de oportunidades y la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos, destacó la vicemandataria. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarquín.